Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Querido hermano, muy buenas tardes. Vamos a hacer nuestro momento de oración en la hora de la misericordia, donde el mar de misericordia quiere ser repartido entre todos aquellos que vengan y sean humildes, sencillos, mansos de corazón. Acércate, querido hermano, porque el mar de misericordia, así como golpea la roca, yo quisiera que vieras ese hueco donde se penetra el mar y va desgastando esa roca. Así nuestro corazón, querido hermano, que se hace cada vez más duro a través de las situaciones complicadas. Pero llega el mar de misericordia y el mar de misericordia de nuestro Señor determina que sean todos los pecados borrados y que seas nuevamente un ser nuevo, si es que así lo quieres tú. Pero hay algo que es importante, querido hermano. No puedes dejar tú de lado la última indicación a la mujer pecadora. Aquel paralítico también, ¿qué le pasó? Que estaba atullido, que no podía moverse. Y que le dice el Señor también, al igual que aquella mujer que le llaman pecadora, como todos nosotros: no lo vuelvas a hacer, no sea que te sucedan cosas peores. Quiere decir que nuestro proceder es mucha causa el hecho de cómo nos comportemos para que lo que nos sucede sea parte de lo que vivimos, y que de repente sentimos que nos perdemos y que incluso perdemos la vida, querido hermano. Ahí es, querido hermano, donde nosotros vamos a procurar llevar a cabo nuestra obra de trabajo que Dios nos permita, y en el escuchar del capítulo 11 poder entender nosotros todo aquello que este evangelio, perdóname, toda esta parte del libro de Apocalipsis escrito por el apóstol San Juan nos va mostrando, nos va diciendo, nos va haciendo su revelación puesta por Jesucristo. Él se la puso. Él dice en el primer capítulo: el Señor me tocó, Él fue y caí en éxtasis y empecé a ver. Y hoy estamos por ver el análisis de la séptima trompeta que toca el ángel. Y quiero que veas este mar de misericordia, que sirva de inspiración para que tú también, querido hermano, vengas con amor, con calidad de justicia que pide nuestro Señor desarrollar durante nuestra vida, y que también podamos nosotros a bien llevar a cabo una obra de misericordia. Y más en este domingo, donde vamos a compartir seguramente el pan, la mesa, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Yo te invito, querido hermano, a que hoy seas tú esa parte que motiva, esa parte que dando testimonio, ese apóstol que vive en casa, que tiene la obligación de llevar a cabo la palabra del Señor. A ti te toca, querido padre de familia. No le toca a la mujer hace lo que tú lleves a la casa con el amor de la palabra de Dios y lo compartirás con ella. Por eso, hermano, vamos a hacer esta oración, vamos a penetrar un poquito en ese capítulo y darle gracias a Dios por todo este mar de misericordia que podemos ver, que Él así, en esta similitud que queremos mostrarte, así es el mar de misericordia de nuestro Señor. Que Dios te siga bendiciendo, vamos a empezar nuestra oración. Y para este capítulo 11, hermano, vamos a hacer, pues, de manera puntual el inicio, porque el primer versículo es el que nos va a introducir a todo lo que es este capítulo, que es súper interesante, y tratar de entenderlo, pues, es de verdad un poquito difícil. Sin embargo, sabemos que Dios nos da el entendimiento y dejó la escritura para poderlo llevar a cabo. Y en el capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice: luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. También ellos fueron medidos, ¿eh?
El patio exterior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Si nosotros nos pusiéramos a analizar qué refiere con todo esto de los tiempos y los meses y los días, nunca acabaríamos, querido hermano, no sabemos a qué se refiere. Pero lo que sí podemos entender es que todo esto que narra este capítulo 11 se vivió ya en aquel lugar que se llamaba Roma. ¿Por qué? Porque San Pablo vive en ese tiempo y se hablaba ya de esa misma ciudad, comparable a Egipto, comparable a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que eran ciudades complicadas, muy difícil para la vista de nuestro Señor. Así también se habla de esa destrucción de Roma y así se da. Yo quisiera que también fueras tú pertinente de ir viendo que esa parte que se midió fue dada a los gentiles. Llegan dos olivos de los que habla la Escritura. Vamos a entender que son apóstoles que quedaron, Pablo, Pedro, y que de ellos pues fueron matados, ahí lo dice también, a igual que su hijo Jesús, y que aquellos dos resucitaron y que el Señor los va a hacer ver, y naturalmente su palabra, su escritura, da resurrección de ellos. Y ellos, esos habitantes, cuando fueron matados y estuvieron 3 días y medio expuestos porque no les pegados, pues van a dar testimonio de que después de esos 3 días y medio el Señor va a levantar su voz y los va a hacer subir al cielo. Y así fue, querido hermano, así fue, los ha hecho subir al cielo. Entendamos que también, si queremos verlo a futuro, si lo quieres ver al futuro, también se va a dar así. Es una advertencia, porque son dos olivos que están dando frutos también. Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos y ustedes van a dar frutos. Pues aquí están ahora esos olivos, donde estamos a través de la Sagrada Escritura, de ese librito que le entregan también a Juan en el capítulo 10, pues es naturalmente o su libro del Apocalipsis o su libro del Evangelio o sus cartas juánicas, todo esto que nos da en la enseñanza, hermano. La instrucción está puesta para todos nosotros. Yo te invito, querido hermano, a que vayamos poco a poco analizando que esto que vivimos ya sucedió, lo que dice en el Apocalipsis, pero también es una similar a lo que nos va a pasar también a nosotros, sobre todo si no nos convertimos. Estás convocado, querido hermano y querido padre de familia, a que hoy domingo muestres la misericordia a los hijos, te sigan en el ejemplo, y que en su momento cualquier cosa, cualquier momento difícil que haya quedado ahí durante la semana, quede perdonado a través de todo lo que Dios nos muestra en su mar de misericordia. Así queda tu corazón ya desvanecido y te va a dar un corazón de carne, que naturalmente, hermano, testigo fiel de que así es. Pues vamos con esa alegría a decirle al Señor: Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Aquí tienes 15 segundos, hermano, para hacer tu oración. Y con ese ofrecimiento, querido hermano, hagamos nuestro acto de entrega a nuestro Padre Creador, para que quede satisfecho nuestro arrepentimiento a través del amor de Cristo, que entrega todo por nosotros. Digámosle unidos a Él: Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su pasión dolorosa, ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Danos hoy, Padre eterno, la tranquilidad y la paz que necesitamos en la familia, y ayúdanos a ser llevaderos los dolores, los momentos de tristeza que tenemos en nuestro corazón. Que a través de Jesús se nos conceda, lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Levamos nuestras manos hacia arriba diciéndole al Padre:
que queremos ser igual que su hijo único. Pues querido hermano, que tengas buen provecho. Te dejo en tu familia y que este mar que tú ves aquí de misericordia que se asemeja, y Dios lo muestra así, por eso lo explica en esa manera, en un mar de misericordia, y que de sus llagas salen ríos y arroyos de misericordia, puedas tú también, querido hermano, llevarlo así con tu familia, con todos aquellos que en su momento te han ofendido. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Tengas un buen domingo y un buen descanso en el Señor. Decimos todos que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén, amén, amén.